Con las investigaciones sobre presunta relación de socios con el crimen organizado, el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo todavía tiene en ciernes la investigación por clonación de placas. El delegado de la Secretaría de Infraestructura en la zona norte, Nicolás Castillo, afirmó que aunque este es un tema que compete a los sindicatos, como regulador del transporte, personal de la Procuraduría de Justicia le solicitaron información. Algunas veces nos han visitado, como cuando hubo el fraude de placas, o sea, que tenían placas, por ejemplo, que tenían un número económico, ya existía ese número económico anteriormente. Es más, precisamente el día 15 tengo que declarar, porque me pidió un informe de la Policía Judicial o la autoridad competente, y yo tuve que dar el, pues que en el padrón aparece, por decir, Juan Pérez, el número 200, ¿no? Por decir, ¿no? Sí. Y resulta que está desplazado un vehículo, pero en la parte de arriba de la dirección se pone una clave. Si esas no coinciden, quiere decir que son clonados, ¿no? Afirmó que hasta donde sabe, ya hay un detenido sobre este caso. Se descubrió porque me pidieron una solicitud de dar los datos de las personas que tenían una concesión que se quedaban, que eran falsificadas, ¿no? Las concesiones. Y nosotros, colaborando con la autoridad competente, pues le dimos que esa placa estaba emplacada en nombre de Juan Pérez, el número 200, por decir, pero en la clave que trae arriba, checamos de Chetumal y corresponde a otra persona. Comentó que al menos se tiene registro de 15 placas clonadas. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivisión, Patricia Vázquez.